¿Qué tal a todos? Estamos en el Sendero de los Brujos y en esta ocasión vamos a ver un pequeño curso de numerología. Es un curso práctico, un curso rápido para que tú puedas conocerte a ti mismo, para que tú puedas saber tu personalidad, para que tú puedas saber cuáles son los dones con los que tú viniste a esta vida, cuáles son los trabajos que realizaste en vidas pasadas y sobre todo cuál es tu misión de vida. Esto es un pequeño capítulo de un libro, el cual yo saqué para dar cursos. El libro tiene 192 hojas, estos son simplemente 15 hojas lo que yo voy a dar en este momento. El libro es muy profundo para cuando, si te agrada esto y tú lo quieras adquirir para estudiar numerología y tener un conocimiento profundo de toda esta ciencia, la cual es muy importante, es una base para todo conocimiento esotérico, ya sea santería, palomayombe, tarot o cualquier mancia, cualquier arte adivinatorio. La numerología es uno de los pilares fundamentales. En el libro vamos a tener de forma profunda los números del 1 al 9, las leyes numerológicas, los números simples, los números compuestos que ya van a abarcar arriba del 44, cuáles son los planos de expresión, tu personalidad, tus días de nacimiento, los métodos numéricos, los valores alfanuméricos, también cuáles son los puntos de apoyo que tú vas a tener en tu vida, tu número de evolución, tu número de herencia, los pináculos, lo que es la numerología tántrica, la compatibilidad con otras personas, los animales por tu número y sobre todo glosarios. Es un libro donde vienen muchos ejercicios, es un libro muy práctico. Aquí solamente yo voy a decir un pequeño fragmento que yo espero que les guste y que te sirva para también contribuir en esta evolución consciente que todos los suscriptores, todas las personas que escuchan El Sendero de los Brujos buscan en su vida, en su día a día. Para empezar, les voy a contar, la numerología es un arte que sirve para muchas cosas, pero también sirve de forma adivinatoria, pero nos ayuda también a descifrarnos a nosotros mismos y por ende a los demás, y así entonces desvelar los secretos del universo. ¿Por qué te digo esto? Porque si te conoces a ti, entonces conoces al universo. Recuerda que todos estamos conectados con todo de una manera mística. La numerología estudia la relación que existe entre Dios, la naturaleza y el hombre. Este arte se basa en una atribución analógica que se le da a cada número. Ese lenguaje es enfocado de tal modo que representa un algo significante. Cada número tiene una cualidad o atributo tanto positivo como negativo. Esto es derivado de una asociación lógica que a nuestro entender no resulta coherente. Así, por ejemplo, el 1 es el inicio, el principio, la unidad. El 2 entonces será la continuación, la dualidad, lo opuesto. El 3 es el producto de aquella unidad y dualidad. Es un hijo, una creación. Podemos ver padre, madre e hijo, así como en la Trinidad egipcia. Todos los números tienen cualidades tanto positivas y negativas, no hay uno mejor, no hay uno peor, ya que en sí lo que realmente contienen es una serie de atributos que se traducen cómo y en qué tiene un sentido un poco más desvelado de nuestra estancia en este plano material. En numerología tenemos 5 números fundamentales, 5 patrones, que se obtienen derivados de nuestra fecha de nacimiento y que son en esencia una parte fundamental del estudio de la numerología que en este momento yo les voy a dar, que se conoce como numerología tántrica, ya que nos revelará muchos aspectos de nosotros, tanto en este plano como en planos anteriores, y además nos servirá de guía o de referencia para nuestro desarrollo y nuestra forma de proceder. Estos números son los siguientes. El primer número que vamos a sacar va a ser el número de nuestra alma, el segundo de nuestra personalidad, el tercero de nuestro don o talento, el cuarto es el trabajo de nuestras vidas pasadas, el quinto es nuestra misión de vida. Para obtenerlo se necesita solo la fecha de nacimiento, la cual será empleada de la siguiente manera. Yo te recomiendo que ahorita pauses este programa, te vayas por una hojita y escribas en esa hojita esta imagen que yo te estoy poniendo en la pantalla, para que de algún modo pues tú empieces a hacer este ejercicio y este tiempo en lo que escuchas tú este video puedas descifrarlo y entonces obtener un conocimiento mayor de ti mismo. Tenemos lo siguiente. El número del alma, este número se va a sacar de la siguiente manera. Se va a sacar sumando el día de nuestro nacimiento. Te voy a explicar cómo se va a realizar esto. Si tú naciste entre el día 1 y 9, ese día se coloca como tal. Por ejemplo, 3 de septiembre, colocas en el cuadrito donde dice alma, 3
Eso sería todo. Si tú naces, por ejemplo, en el día 11, vas a sumar el 1 más 1 y vas a tener el número 2. Si tú naces en el día 18, sumas 1 más 8, tienes el número 9, pones el número 9. Si tú naces en el día 28, sumas el 2 más 8 y tienes el número 10. Y así con los números compuestos. Pero si tú naces del 1 al 9, solamente vas a tener que poner el número que te corresponde. Y es eso, nada más, no vas a poner otra cosa. El segundo número es nuestra personalidad o nuestro karma. Para obtener este número hay que poner el mes de nacimiento. De igual forma, si tú naciste entre el día 1 y el día 9, entre el mes 1 y el mes 9, entonces tú vas a poner directamente el número. Si tú naciste entre el número 10, sumas 1. Si tú naciste en el mes 10, sería 1. Si tú naces en el mes 11, sería 2. Si tú naces en el mes 12, sería 3. El siguiente es nuestro don o regalo divino. Y este se va a obtener de los dos últimos dígitos del año. Una persona que nació, por ejemplo, en 1990, solamente va a sumar el 9 y el 0. Una persona que nace en 1984 va a sumar el 8 y el 4, te va a dar 12, sumas 1 y 2 y tienes 3. Si naces, por ejemplo, en el 87, sumas 8 y 7, te va a dar 15, sumas 1 y 5 y te va a dar 6. ¿Okay? Vamos entendiendo. Esto es sencillo. Ya ahorita con la práctica voy a poner al final unos ejemplos prácticos para que se entienda mucho mejor, pero no es nada complicado. El siguiente número es nuestras vidas pasadas o destino. Este lo vamos a obtener sumando todo el número del año de nuestro nacimiento. Así, por ejemplo, una persona que haya nacido en 1982 va a sumar 1 y 9, que te van a dar 10, 10 y 8, que te va a dar 18, y 18 más 2, que te va a dar 20. De nueva cuenta, vas a reducir el 2 más el 0 igual a 2. De esta forma vas a sacar el número que vamos a necesitar para poder ver tus vidas pasadas, tu destino. Y el siguiente número va a ser una suma de todos los demás números, tanto de tu día de nacimiento, tu mes y tu año. Vamos a poner unos ejemplos ahorita para que tú lo puedas ir viendo. Como vemos, ahí tenemos en pantalla este cuadrito donde está indicando que tienes que sumar. Tenemos el día de nacimiento para el alma, tenemos el mes de nacimiento para nuestro karma, tenemos la última dos cifras del año para nuestro regalo divino o nuestro don, tenemos para nuestro destino las 4 cifras, el año completo, y la suma total entonces para nuestro número de nuestra elección de vida. El número del alma nos indica nuestra relación con nosotros mismos, la paz interna, el conflicto entre la razón y el corazón. Este nos indica cómo somos internamente, nos indica la tendencia de nuestro carácter y temperamento. Representa lo que debemos trabajar conscientemente para sentirnos conectados con nuestra esencia más profunda. Reconocer qué relación existe entre tu alma y el ser terrenal que eres. Nos hablará de cómo somos nosotros. Y eso es muy importante, ya que si no estamos bien con nosotros mismos, entonces no estaremos bien con nadie más. Este aspecto de forma positiva sugiere un vínculo más despejado con la fuente, con Dios, con nuestro plan divino. El número asociado a este factor te permite entender esa relación y así poder superar los retos a nivel interno si nos conectamos con nuestra alma. Lograremos la paz interna y espiritual. Vamos a analizar uno por uno los números del 1 al 9, solamente en este momento para números del alma. Vamos a empezar. Las personas que tengan 1 en el número del alma, en este caso hay una facultad inventiva que no se usa más en el terreno emocional que en el terreno laboral. Viven tan apasionadamente que igual sufren y se autocondenan por ello. Estas personas tienen tendencia a racionalizar su malestar interno, creando frustración y mayor estrés. En ellas domina más la cabeza que el corazón y por lo tanto sufren por no tener paz interior. Para ellos es forzoso realizar algún tipo de práctica, de meditación, de yoga o alguna disciplina por el estilo para equilibrar su yo interno con el exterior. El número 2
en el alma. Estas personas necesitan mucho amor y retroalimentación para conducirse. No desean brillar, pero requieren dejar de ser tan influenciables y aprender a pedir lo que necesitan sin chantajes y la conciencia de que es legítimo pedir lo que se necesita. Cuando el 2 está trabajando para la persona, esta hace un mapa del camino a través del proceso meditativo y se conecta con su maestro espiritual, lo cual le protege a sí mismo. El número 3 en el número del alma. Emocionalmente son entregados, muy expresivos, pero a veces no toman muy en serio lo que hacen. No se dejan dominar por las emociones depresivas. Se sienten muy mal cuando no se comportan de acuerdo con su modelo de buenas personas. Esta posición es el proceso interno de cómo uno trata consigo mismo. Cuando el 3 no trabaja para nosotros, este proceso será de negación, una especie de complejo de inferioridad como parte del pecado y por tanto del demonio, nuestra cabeza. Pero cuando el 3 trabaja, la persona se ve a sí misma como un alma que es parte de Dios. El número 4 en el número del alma. Esta persona sabe entrar en sí mismas para hacer aflorar sus propias reflexiones y procesar esta información. Su forma de discernimiento no gusta a mucha gente, pero lo cierto es que suelen ser profunda y reveladora de la psiquis humana. Cuando el 4 trabaja, la persona suele ser muy decidida y se conocerá tanto a sí misma que sabrá la respuesta precisa de inmediato. Escucha su voz interior y está totalmente seguro. Es un yogui en términos del alma. Cuando el 4 no trabaja, la persona es muy indecisa e insegura, no es capaz de tomar una decisión porque no puede llegar a ese punto de neutralidad. El número 5, en número del alma. Son personas de férrea disciplina que se esfuerzan por mantenerse en buena forma física y en hacer las cosas con impecabilidad y orden, a veces hasta la exageración. Pueden llegar a exigir demasiado. Cuando el 5 no trabaja, suele preferir la comodidad al esfuerzo. Se vuelven negligentes sin empuje, tienden a la obsesividad por la falta de ejercicio y a la indulgencia en la comida. El número 6, el número del alma. Son personas profundas, con una fuerte capacidad de amar todo y a todos, aunque a veces su visión parcial de las cosas no les permite usar este amor como trampolín para alcanzar la unificación con su verdadera calidad esencial. El 7 en el número del alma. Son sumamente fuertes en su alma, por lo que destacan en cualquier cosa que emprenden. Se conocen mucho a sí mismos y usan su fuerza para continuar creciendo humanamente. Su alma es como un castillo, cuyas puertas están abriéndose constantemente a nuevas revelaciones. El 8 en número del alma. Entre los 8 hay muchos curadores autodidactas, muchos brujos, muchos chamanes. Su alma tiene la capacidad para penetrar en los niveles más profundos de vibraciones en sí misma y en otras personas. Dentro de su ser persiste una inquietud inconsciente por ampliar su visión del mundo y del cosmos hasta alcanzar la conciencia impersonal. El número 9 en el número del alma es un individuo constantemente buscando la paz de su alma, y la mejor manera en que lo consigue es a través de su creatividad. Cuando se empuja del arte, parece fluir en las aguas de un río sereno y nada le perturba. Sin embargo, necesita hacer de su actividad un verdadero arte y no que sea este el que estipule su armonía. Puede ser una persona muy cruda y dura consigo misma, pero cuando hace un proceso de armonización de este cuerpo en particular, será más gentil consigo y se dará un poco más de espacio y tiempo para ser maestro en algo particular. ¿Y encontraste tu número? ¿Qué te parece? ¿Vamos correcto? Si es así, entonces vamos a ver cuál es el siguiente número que nos va a hablar acerca de tu personalidad y acerca de tu karma. Recuerda, este número, el número de tu personalidad o karma, se va a sacar por el número del mes, como ya lo expliqué. Si tú naces en el mes 10, es número 1, en el mes 11 es número 2, o en el mes 12 sería el número 3. El estudio de personalidad y numerología nos revelará nuestras características que de alguna manera nosotros proyectamos a los demás, es decir, nuestro haber en sociedad. Es como nos perciben los demás. Así, de esta manera, nosotros podemos saber cómo es que nos perciben y hacernos una idea de lo que proyectamos. Podemos internamente ser de tal o cual manera, pero este número nos dirá cómo es que los demás nos ven, no cómo nosotros internamente somos. La personalidad puede definirse también como el patrón de actitudes, pensamientos, sentimientos y repertorio conductual que caracterizan a una persona y que tienen una cierta persistencia y estabilidad a lo largo de la vida. Todo esto tuvo que ser enseñado y aprendido. Por lo tanto, tenemos que de alguna manera la personalidad está construida de varios factores que se van heredando, que se van sembrando, los cuales emanan de diferentes fuentes, siendo la más importante la familia
y nuestro entorno inmediato. También representa lo que debemos trabajar conscientemente para sentirnos conectados con nuestra esencia más profunda. Conocer qué relación existe entre tu alma y el ser terrenal que eres nos hablará de cómo somos uno consigo mismo. Si no estamos bien con nosotros mismos, todo entonces está en desorden. Este número es un número que te va a permitir desarrollarte en tu karma y así enfrentar todas las vicisitudes que parecieran problemas y que son simplemente retos en tu vida. Vamos a ver los números del 1 al 9 en relación a el número de tu personalidad o al número de tu karma. Para empezar, vamos con el número 1. Son personas muy originales y creativas. Otro de los aspectos que más les destaca es su gran ambición y fortaleza. El poder personal lo consigue trabajando y desarrollando estas características. Estas personas enfocan gran parte de sus energías hacia el trabajo, mientras que en la relación de pareja pueden llegar a equivocar los términos para expresar su amor. Cuando se entregan a la pareja, son personas muy cálidas, aunque les gusta dominar, y suelen ser celosas con un orgullo muy grande. Normalmente, se relacionan con otras personas desde la cabeza para llegar a estar contentos con realidad externa. Esas personas deben relacionarse con otras desde el corazón, de tal manera que la gente así los perciba. El número 2 en la personalidad. Son personas muy competitivas. El don que poseen es que saben muy bien con qué persona les conviene estar y cuáles no. Son los amigos que todos quisiéramos tener. Inspiran confianza, dan cariño y se abran con espontaneidad a la gente porque no dependen de ella. No falta que otros se aprovechen de su blandura y de que son complacientes en exceso. Cuando el 2 no está trabajando para ellos, pueden esforzarse demasiados por mantener su cartera de amigos y para ello despilfarrar dinero, tiempo, energía, pero no siempre convencidos de que esas personas valen la pena, sino para mantener sus relaciones. Son los que mejores trabajan en equipo, pero a veces abruman porque con tal de no estar solos, buscan compañía desesperadamente. El 3. Son personas creativas y con una gran facilidad de expresión. Su fuente de poder es su capacidad de entretener y divertir a los demás. Aman a los niños, a los animales y a la naturaleza. Suelen ser muy populares socialmente hablando, gustan de ver el lado amable de las cosas y ser muy positivos en su enfoque de las situaciones que les atañen. Pero también a veces pecan de poco objetivos y se dejan llevar por pesimismos y su mente focaliza siempre el aspecto negativo. El número 4 son las personas que están en la eterna búsqueda. Búsqueda del equilibrio y estabilidad en la vida. Es una persona con gran vitalidad y tienen mucha capacidad para lograr sus objetivos y persuadir a los demás. Suelen ser personas muy objetivas, capaces de serenar a otras y atender las necesidades de los demás sin hacer alarde de ello. Pero también viven en constante debate con sus pensamientos. Se empecinan con las cosas y prefieren estar inmersas en sus cavilaciones antes que charlar con alguien, lo cual los hace parecer a veces como antisociales. Cuando el 4 no trabaja, son personas que no tienen habilidades sean neutrales. Tienen una opinión o comentario sobre cualquier cosa y les encanta discutir. Cuando el 4 no trabaja, son personas que no tienen habilidad de ser neutrales. Tienen una opinión o comentario sobre cualquier cosa y les encanta discutir lo que es bueno o lo que es malo, no importa si su opinión es cerrada. El 4, en el sentido positivo, escucha y es una fuente de bendiciones. El número 5 tiene una gran necesidad de comunicarse con los demás y demostrar lo que siente. Tienen mucha facilidad para ser popular. Son los políticos por antonomasia, los que se muestran con un trato fino y diplomático. Nunca van a pasar desapercibidos y aceptan todo desafío que la vida les presente para probar siempre algo nuevo. También hay magníficos actores pulirrelacionistas. Son multifacéticos y puedan realizar cualquier cosa que quieran. Pero el aspecto negativo se manifiesta en una excesiva indulgencia propia. En situación de negocios, esta persona es vista como interesada en ella solamente y motivada también solo por ella misma. El número 6. Posee la capacidad para enseñar y brindar ayuda a los demás. También es alguien muy responsable y es ahí donde se encuentra su fuerte para triunfar en la vida. Son muy espirituales y justos, benévolos, con aptitudes artísticas inconfundibles, aunque muchas veces se pierden en su propio paraíso interior, olvidándose de salir un poco. Casi siempre son personas dotadas de mucha belleza o galanura en el físico. Es también que tienen una percepción bastante grande. También pueden ser muy inconstantes e inconscientes entre lo que piensan, dicen y hacen. El número 7. Son solitarios. No soportan sentirse dependientes de alguien. Es muy inteligente, pero necesitan estar solos para desenvolverse mejor en la vida. No les gustan los cambios, pero los afronta con
madera de liderazgo y en pos de una mayor sabiduría. Se refuerzan en su perfeccionismo. Hay más idealismo que sentido práctico en la acción. Sin embargo, son personas que destacan por cierta sabiduría que les permite verlo todo con ese tercer ojo. El 7 no trabaja. La persona se vuelve pusilánime, miedosa e incapaz de enfrentarse a la gente, pues permite que las informaciones negativas penetren su aura. El número 8 en personalidad. Son personas con una gran practicidad para todo lo que hacen. Son excelentes para todo lo que tenga que ver con la administración y organización. Es amante de ordenar y están muy dotados para todo lo que sea dirección de nuevos proyectos. Se identifican sus aptitudes para la sanación, muchos de ellos destacando como médicos sanadores de medicina alternativa o terapeutas. Tienden a exagerar el interés por lo laboral y agotar sus resistencias físicas, pero al mismo tiempo poseen una admirable capacidad de recuperación que los demás números no tienen. Podría decirse que tienen un cargador de baterías invisible del que siempre echan mano. El número 9. Tienen capacidad para convencer a los demás de lo que hacen y ser admirados. Es una persona muy sensible y comprensiva. Su fuerte está en el saber escuchar. Son personas cultas que gustan del refinamiento y de lo bueno de la vida. La buena comida, los buenos vinos, los viajes, los libros. Y a veces les destaca de elitistas y hasta de prejuiciosos. Y en algunos casos es cierto. Tienen una gran sensibilidad para reconocer las emociones de los demás. Si bien su sinceridad sin límites puede llegar a obstaculizar mucho de sus amistades. Vamos bien, te está agradando todo esto, te vas identificando. Yo también te propongo que a tus familiares, a tu pareja, a tu hijo, a la gente cercana le hagas este análisis y entonces tú también puedas conocer a los demás de una manera más profunda. A ver qué te dicen, haz la prueba, llega con estas personas y coméntales. Y a ver qué te dicen. Ahora vamos con el número de nuestro don. Nuestro don o regalo divino. Y este se saca de los dos últimos dígitos de nuestro año. ¿Okay? Entonces vamos a empezar con este número. De alguna manera, el número de don o regalo divino representa aquella virtud, habilidad, destreza, talento, cualidad que se nos da en encomienda en la presente encarnación para ayudarnos en nuestra despertar de conciencia. Es el don, el potencial, el talento, es el regalo que nos ha sido dado en esta vida. Tus cualidades es tu base. Las virtudes innatas con las cuales han venido a este mundo para conseguir armonizar el alma y el karma. Cuando lo aceptamos y nos sentimos merecedores de él, vamos sintonizándonos con nuestra alma y solo así se nos es permitido que este regalo se manifieste. Todo el significado del número de este factor eres tú en potencia. Es tu gran aliado. Confiando en ti y en tu sabiduría interior, este don le da fuerza al resto de los factores para lograr la evolución de tu ser. Este número recuerda que se obtiene de los dos últimos dígitos del año. El número 1 en tu don. Son grandes genios creativos y con frecuencia gente de mucha chispa para atraer a otros como un imán. Si la persona esté en un camino espiritual, este número refuerza su compromiso para seguir en este camino. La clave aquí es que tienen una gran creatividad. El número 2 en el don. Son personas muy caritativas, serviciales, obedientes y que han pasado por muchas escuelas de enseñanza. Saben muy bien lo que es ser un buen alumno y que toda enseñanza tiene un precio a pagar. Si han hecho la lección de ser espirituales, la gente les verá como alguien con facilidad de hablar, con las cuales se puede conectar fácilmente, en suma como muy grandes amigos. El número 3. Este dharma otorga amor hacia la humanidad. Interés en el carácter contra cualquier adversidad y por lo mismo, una gran capacidad de sostén y alianza en y con otros. Siempre tienen cosas positivas que decir, aunque los demás pueden ser negativos. Esta persona dirá, pero mira, desde este punto de vista las cosas pueden ser mejores. Este es un regalo, la actitud de regocijarse por todas las cosas. El número 4. Estas personas tienen un psiquismo excepcional que les permite penetrar hacia otras esferas de percepción con gran facilidad y usan este regalo para servir a otros sin esperar nada a cambio. Al tener una mente yógica, son personas neutrales, humildes y aman el ser serviciales. El número 5 es el catedrático. La persona siempre está dispuesta a compartir sus conocimientos, aprovechando que poseen el don de la elocuencia y del impacto y la comunicación. El número 6 es la cuestionable capacidad que estas personas poseen para hablar de tu naturaleza. Este don les permite volcarse en las cosas simples, llanas y naturales de la creación, las cuales defienden siempre contra cualquier fuerza que pretenda dañarlas. También poseen una extraordinaria capacidad para conectar en un punto con respecto a todo lo que hacen. El número 7. Máxima capacidad de ejecución. Con una buena estrella para destacar en todo lo que emprenden, su regalo consiste en un poder personal considerable que apunta hacia la pureza, lo positivo y lo elevado. Pueden entrar en cualquier situación y llevar el espíritu hacia ella. Es la chispa de la vida en una fiesta, pues generan buenas energías fácilmente.
el número 8. Es un triunfador que se ha curtido en hazañas, por lo que ahora suele emprender muchas cosas y ser tenaz hasta lograrlas. Su regalo es la fe en todo lo que realiza, y esta fe es contagiosa. El número 9. La transparencia de sus acciones es su gran regalo. A veces parecen muy infantiles en su manera de dar y recibir a efecto, y es lo que los hacen sin dobleces. Son personas a cuyo candor suene mucha inteligencia y energía. Son maestras, y lo que traten de hacer lo harán entendiendo rápidamente la sutileza de él. Entonces aquí ya vamos completando 3 números. Ya sabes tu don, lo reconoces, ya has trabajado sobre esto, ya lo has visto, ya lo has puesto en práctica. Es muy importante, porque este es un regalo que te está dando Dios, que te están dando los espíritus, la fuente, y para que algo sea tuyo tienes que compartirlo. Ahora vamos a ver el siguiente número, que está conectado con nuestras vidas pasadas, pero a la vez es muy interesante porque también va a estar conectado con nuestro destino. Para sacar este número, tienes que sumar los 4 números de tu año y así vas a tener este número. Por ejemplo, una persona que nació en 1985 suma 1 más 9 más 8 más 5, que te da 23, y después sumará el 2 más el 3, el cual te va a dar 5. El número 1 en las vidas pasadas, o en nuestro destino, son personas tranquilas, apacibles, que han desarrollado ya una gran capacidad para la inventiva. No buscan conflictos con la gente, sino estar en paz, lo cual no siempre es una actitud de conciencia, sino de conveniencia. El número 2. Son personas muy caritativas, serviciales, obedientes, y que han pasado por muchas escuelas de enseñanza como alumnos. Saben muy bien todo lo que tienen que hacer, saben muy bien hacer pacientes, y eso hace que la demás gente los pueda llegar a entender de una manera mucho más positiva. También tenemos el número 3. El número 3 son sumamente positivos, siempre ven el lado bueno de las cosas, pero a veces sufren porque se desilusionan. Están en búsqueda de la verdad y han tenido decepciones que a veces les hacen dudar en seguir adelante con lo que tienen planeado. El número 4. Estas personas han estado trabajando varias vidas en el desarrollo de su psique, y ahora tienen una gran mente, una mente poderosa, que lo mismo puede lograr análisis muy objetivos que dar respuestas lógicas mediante la intuición. Su capacidad de servicio es muy grande. El número 5. Tiene como distintivo el carisma y la presencia física. Han sido modelos o gente que han aprovechado sus atributos físicos para servir en lugar de vanagloriarse, y como compensación en esta vida se les retribuye igual, pero con la idea de que ahora les sirva de apoyo para conseguir algo más elevado en su existencia. Es como un segundo regalo de Dios. En el número 6, han desarrollado capacidad para orar y entrar en sí mismos. Saben meditar y entregarse a ello. Una parte de su naturaleza mantiene una innata capacidad de asombro ante el milagro constante de la existencia. El número 7, es una fuente de inspiración para otros. Empuja, jala y mueve a los demás. Ha luchado a favor de altos ideales, sembrando en su alma cualidades de sencillez y compasión hacia el dolor ajeno. La gente ve a estas personas como algo muy inspirador y personas elevadas. El número 8, personas de notable empuje. Si acaso algo los atemoriza, tienen una gran sangre fría para apartarlo y quitarse sus miedos. Por las experiencias pasadas les han dado una fortaleza muy grande a prueba de cualquier cosa. El número 9. En vidas anteriores, estas personas han luchado por vencer su vanidad, para aprender muchas lecciones, por lo que en su esencia hay mucha humildad y clama por aflorar. Si el 9 trabaja, entonces estas personas aprenden sistemas y diversas cosas muy rápidos. La gente los verá como grandes maestro. Ahora vamos a pasar a nuestro número de lección de vida o misión de forma individual, que también es llamado nuestro número de destino, como el otro, pero esto ya es la cúlmine. Es el número en el cual enérgicamente vibramos. Es el canal por el cual nosotros percibimos la vida, nuestro punto de encaje. Este número emana de una decisión penetral. Es de suma importancia conocerlo, ya que este nos dará claves valiosas que nos ayudarán para elegir y afrontar los retos que escogimos enfrentar y cuáles son las herramientas que decidimos tener para concretar estos retos y así llegar a lograr nuestros objetivos finales. ¿Y cuál es este fin? Nuestro desarrollo personal y nuestra evolución interior. Para saber el número del destino, simplemente se tienen que sumar todos los números de nuestra fecha de nacimiento. Y bueno, vamos entonces a pasar con el siguiente número para
y a dar conclusión a este pequeño curso. Y si te ha agradado, comparte, suscríbete. Y si tú quieres el libro completo, aquí solamente estamos viendo, imagínate, solamente 14 hojas del libro. En un libro de 192 hojas con ejercicios prácticos, no solamente vas a saber tus personalidades, tus dones, vas a saber numerología, vas a poder pronosticar por medio de los números, incluso si tú te quieres meter más de lleno, pues incluso a llegar a pronosticar día a día de cada acontecimiento, ya sea de tu vida o de vidas posteriores, o también ver alguna fecha importante. Por ejemplo, yo tengo un juicio tal día, yo tengo una decisión que tomar, yo voy a ir a pedir trabajo tales días. Ya con el libro tú puedes hacer tu número y entonces ver lo más propicio, escoger el momento más adecuado para que entonces todos los factores universales, espirituales, mundiales estén a tu favor. Tengo que comentar que debido a la gran información que tiene este número, el número de tu verdadero destino, solamente voy a poner unos pequeños textos, voy a decirlo nada más, porque es demasiado grande. Ya si te llega a interesar, bueno, están los números en pantalla, te puedes contactar y entonces podemos ver la manera en la cual, si tú quieres el libro, pues ya para hacértelo llegar, vamos a hablar de todo esto. Y si te agrada, pues con gusto, yo te aseguro que te va a agradar muchísimo y no te vas a arrepentir de adquirirlo, porque el conocimiento que vas a tener es bastante, bastante rico, bastante interesante. Las personas que tienen un número 1, ¿y cómo se saca esto? Sumas todos los números, absolutamente todos los números. Aquí no hay una, o sea, no hay como que pierde. Sumas tu día, sumas tu mes, sumas tu año, sacas un número total y después lo reduces, ese mismo número lo sumas hasta sacar solamente un número 1. Ya vamos a poner unos ejemplitos también al final, pero por el momento así vamos a iniciar. Las personas que tienen un número 1 en su destino son de naturaleza estable y decidida. Es un comportamiento apremiante, son definitivo también. Tendencias materialistas en el amor son de apariencia fría y reservada. No se entregan del todo y es difícil que se comprometan, ya que valoran mucho su independencia. Solamente una pequeña parte. También podemos decir que en su economía tienen buenas cualidades para la inversión con buenos resultados, sobre todo a corto plazo. También suelen ser jefes, líderes, ministros, empresarios. Y en la salud van a tener una excelente y gran vitalidad. Y las dolencias van a ser relacionadas con la cabeza, el corazón, incluso a veces con problemas respiratorios. El problema de ellos es el egocentrismo y el egoísmo. El número 2 en nacimiento son de naturaleza decidida. Comportamiento es informal, su tendencia es autosuficiente. En el amor son fieles y cariñosos cuando están bien aspectados. Van poco a poco en sus relaciones amorosas y disfrutan en la medida que éstas van avanzando. Suelen ser diplomáticos, conciliadores, corredores de finanzas, políticos, investigadores. La salud a veces es un poco complicada para ellos. Hay una debilidad a veces. A veces tienen problemas en el estómago, sufren de digestión lenta, pueden tener problemas de úlceras. También les gusta tener esa estabilidad. Tienen que obtener esa estabilidad. Esa es una gran lección que tienen que aprender. A ellos les falta mucho también. Hay que expresarse de buena forma y hay que ir, porque a veces pueden pecar de llegar a extremos, de llegar a ser personas que se autodestruyan o personas que no muevan un dedo y que vean cómo todo se está cayendo. El número 3 de nacimiento destino son de naturaleza decidida. Su comportamiento es optimista y puro. Son oportunistas. Tendencia a lo espiritual, a lo tradicional, pero también a lo revolucionario. En el amor son impulsivos, con mucha ocurrencia y sentido de la diversión. También en profesiones pueden ser profesores, banqueros, estudiosos, ejecutivos de negocios, científicos, actores. Su salud es buena, siempre y cuando se cuiden. Son partidarios de las medicinas preventivas. Las dolencias son provocadas por el estrés, el continuo movimiento y las tensiones nerviosas. Hay que cuidarse el hígado, el estómago, la piel. Tienen que ser un poco más serviciales ante los demás. Hay que ser más humildes. Hay que desarrollar lo que es la creatividad, la comunicación, el trato en público. Pero son personas a veces muy vulnerables, melancólicas e intolerantes. El número 4 en nacimiento destino. Son a veces egoístas, son antagónicos, pueden ser ateos y materialistas. En el amor son posesivos y celosos. Les gusta planear sus aventuras, ya que no aceptan una derrota. Son directos y no les agrada andar con rodeos. Son muy francos. Pueden ser políticos, técnicos, pueden trabajar en cuestiones de salud, abogados. Son personas físicamente muy fuertes. Las dolencias son de tipo psicopáticas y se verán reflejadas en depresiones nerviosas, ansiedad
histeria, algunos desórdenes. Su punto débil es el estómago, los intestinos. Tienen tendencia a la anorexia, a la bulimia. Hay que cuidarse mucho del colesterol, de las grasas. Tienen que aprender a tener plena satisfacción, a ser prácticos, a ser organizados, a administrarse. Los puntos negativos es que llegan a ser obsesivos, intransigentes y llegan a estar muy alterados de forma muy fácil. El número 5 en nacimiento destino son activos. Su comportamiento a veces es infantil. A veces son ateos o abiertos a todo. En el amor es el número de la, el 5 es el número de la sexualidad y la sensualidad. Necesitan el afecto físico y cuando carecen de esto suelen estar irritados e totalmente inestables. En la economía serán generosos con el dinero, pero les cuesta aceptar la ayuda de los demás aun cuando están en dificultades. También pueden dedicarse a ser publirrelacionistas, trabajar en relaciones públicas. Tienen gracias o virtudes de anticipar los deseos de los clientes. Pueden ser grandes inversores, hombres de negocios, banqueros, corredores de bolsa. Su salud es buena, por naturaleza son sanos. Las dolencias están asociadas al sistema nervioso central y al cerebro, ya que tienden a tener demasiadas tensiones y les exigen demasiado a su mente. También, otros puntos débiles es el sistema respiratorio, las cuerdas vocales. Tienen que quitarse un poco lo que es la soberbia. Tienen que lograr más la sobriedad y la moderación. Son idealistas, curiosos y humanitarios. Tienen muchos dotes de comunicación, pero a veces son muy indulgentes consigo mismo. Nunca tienen el error. El que se equivocó fue el de enfrente. Yo nunca me equivoco. El número 6 en destino nacimiento. Son personas activas, son seductores. A veces pueden ser ateos o incluso llegar a ser muy esotéricos. En el amor son leales, muy efectivos y cariñosos. Son hipersensibles y con un gran mundo interior donde a la hora de amar no conocen los límites. También tienen gran sentido de grupo. El dinero les aporta estabilidad y la comodidad que necesitan. Son responsables, eficaces y buen administrador con el dinero. Nunca asumen riesgos innecesarios, por los que prefieren las inversiones estables o a largo plazo, aunque no ganen tanto. Pueden ser periodistas, herbolarios, alquimistas, cineastas, críticos de arte. Su salud a veces es un poco débil. Las dolencias están relacionadas con enfermedades de tipo venéreos o problemas menstruales si se trata de una mujer. Tienden a sudar en exceso aun cuando están manteniendo una higiene adecuada. Pueden padecer de problemas renales como cálculos o cólicos y que son provocados por formas que canalizan sus emociones. Tienen que ser más disciplinados, tener más responsabilidad, ser más humanitarios, dejar de ser críticos y sobre todo dejar de ser controladores. El número 7, número de destino. Son de comportamiento reflexivo y filosófico. Tienen tendencia religiosa. En el amor están llenos de magnetismo, con una mirada profunda y penetrante capaz de encantar a otras personas. En el amor buscan la unidad física y espiritual. También son personas solitarias. Es favorecido por las circunstancias en cuanto a la economía y su intuición les ayuda a obtener ganancias de forma rápida y sin mucho esfuerzo. Son especuladores en exceso. No les conviene las asociaciones económicas, pues corren el riesgo de ser engañados. Sus profesiones están relacionadas con la parte intelectual, científica, psicológica, artistas, periodistas, místicos. La salud son un poquito cada, son pobre la salud y suelen ocuparse por lo mismo en exceso de la misma. Y a veces pueden llegar a ser hipocondriacos. Pueden llegar a tener problemas en cuanto a los procesos nerviosos y mentales. Se tienen que cuidar mucho la piel, sobre todo. Hay que tener mucho cuidado con las alergias. Ellos tienen que cultivar más el sentido práctico. Tienden al intelectualismo, al perfeccionismo, a ser afectuosos, a la espiritualidad, pero también pueden ser antisociales, introvertidos e intransigentes. En el número 8, o de destino. Son personas con comportamiento sobrio. A veces pueden ser ateos, pero también son los grandes maestros esotéricos. De sentimientos sinceros, les gusta definir las cosas lo más claro posible que se puedan. Suelen tener cambios de humor respecto a la pareja, pasando de ser muy afectivos y cariñosos a ser una persona de un carácter muy intransigente y todo lo contrario. También son celosos y exigen fidelidad. En la economía son ambiciosos, tienen tacto y vista para los negocios. Es buen economista y les interesa la expansión financiera, pero a gran escala. Suelen ser administradores, ejecutivos, directores, funcionarios de gobierno, grandes místicos. De hecho, pueden destacar prácticamente en todo. También la salud es complicada, también es muy pobre. Vienen dolencias en la parte del esqueleto, los dientes, la vesícula, la piel. Tienen a padecer de dolores de cabeza, de reumas, producto de las tensiones
tensiones. También hay que cuidarse el hígado, los intestinos. Tienen que ser más benevolentes y aprender a perdonar. Tienen mucha confianza en sí mismos, son organizados, tienen gran capacidad de liderazgo y en el ámbito empresarial, en el ámbito laboral, pero a veces son obsesivos por el trabajo. Por lo tanto, son personas aisladas que prefieren sobre todo su soledad. En el número 9, número de destino. Son personalidades estáticas, tendencia a lo agresivo, tendencia a la religiosidad, a la espiritualidad. En el amor tienden a los amores imposibles o casi platónicos. Son muy sensibles y emotivos. Muy difícil de retener si no se sienten estimulados mentalmente por su pareja. No permiten que sus amigos se entrometan en sus asuntos. En su economía carece de sentido común y se embarcan en negocios o empresas que muchas veces no les aportan beneficios. Su potencial en lo financiero está en sus ideas y no en llevar las cuentas, pues no son buenos administradores. En las profesiones pueden ser promotores, pensadores, filósofos, negociadores. Su salud es muy buena. Las dolencias están relacionadas con problemas en la sangre, glándulas sexuales y los riñones. Son propensos a enfermedades contagiosas e infecciones. Otro punto débil es el sistema de digestivo. Ellos tienen que cultivar y desarrollar más su paciencia, ser más humanitarios. Son personas que van a tener una gran popularidad, pero también son muy vulnerables a las críticas y son tremendamente egocéntricos. Aquí hemos terminado este curso, este pequeño curso. Yo espero que realmente te agrade, que tú lo hayas hecho. Y de verdad que me encantaría que tú me comentaras tus resultados. A lo mejor por ahí sale algún brujo, algún mago, alguna persona que en vida pasada tuvo algún desarrollo muy interesante. Y entonces, pues imagínate, podemos nosotros consultarte y ver cómo podemos ayudar a tu desarrollo. Y por qué no, en algún momento, formar parte activa del Sendero de los Brujos. Si te gustó, entonces, pues regálame un like. Si te agrada también y quieres conseguir este libro, la versión completa, entonces ahí en el número mándame un WhatsApp, ya te diré el costo, obviamente, más el costo de envío, dependiendo del lugar donde sea que se haga la entrega. Y bueno, de nueva cuenta, comparte, comenta, dale like, practica esto contigo, con tu pareja, con tu novia, con tu mamá, con tu papá.